todo lo que se habla aquí al final queda en oídos sordos. No le paran bola, como usted lo dijo perfectamente. Usted dijo, no paran bola. Entonces, señor presidente, ahí donde voy. La propuesta siempre ha sido de que lo que se habla aquí se le mande a cada institución o a la presidencia de la República para que ellos tengan el informe, señor presidente. Señor presidente, para que ellos tengan el informe y sepan lo que cada representante manifiesta aquí en el Consejo. Entonces, si no se ha querido hacer de esa manera, entonces le tengo otra propuesta. Que el departamento de prensa del Consejo Municipal haga una especie de un boletín informativo o un boletín que se pueda distribuir a cada institución, ministerio o a la presidencia, un boletín de lo que se habla aquí en el Consejo. Aquí han habido varias quejas de los colegas, entonces eso es importante. Ah. Chilibre, situación, problema, este problema, pero un boletín informativo y que le llegue a todas las instituciones. Esa es mi propuesta, para que las instituciones y el presidente de la República esté anuente de lo que se habla aquí. Pero hasta la fecha no les llega nada a estas instituciones. A estas instituciones no le llega nada de lo que se habla aquí. Y muchos seguramente no tienen tiempo para ver YouTube, ni para estar viendo en internet cada intervención de cada colega. Entonces es importante que se haga un boletín informativo por parte del Consejo Municipal, que también exhorto al señor vicepresidente para que también haga remembranza de esta situación, de este boletín. Señor presidente, otra propuesta, adicional a esa propuesta, una propuesta que todavía aquí no se ha hecho en el Consejo Municipal. ¿Cuál sería la propuesta, señor presidente? Le voy a dar varios ejemplos. Que usted convoque a un cabildo abierto con los diferentes ministerios. Esa es una. La otra sería un consejo, una asamblea de representantes invitando al presidente de la República, invitando a todos los ministros. Y la tercera sería entonces que participemos nosotros como comuna capital, señor presidente, a un consejo de gabinete con el presidente y los ministros. Esa es mi propuesta. A ver de qué manera usted logra, en este tiempo que le está quedando su presidencia, lograr hacer alguna de esas reuniones para nosotros como Consejo Municipal, presente a los ministros, presente al presidente, manifestar nuestras inquietudes, porque son inquietudes de cada corregimiento. Igual lo dice la ley 105. Nosotros somos la voz de la comunidad, de cada corregimiento. Cada uno representa a cada corregimiento. Aquí están los 26 corregimientos. Estas son ideas, son propuestas que le hago para eso usted pudiera, ¿verdad?, realizar estas actividades, como le dije, el boletín informativo del Consejo Municipal, para que sepan cada ministerio, cada institución, las quejas de todos nosotros. Y el Consejo de Gabinete, o como le dije, varias opciones, para ver de qué manera logramos hacer una reunión, ya sea en el Parlatino, buscamos algún lugar para reunirnos. Pero nos debemos reunir con todo el Consejo de Gabinete o con las instituciones que aquí se le ha invitado muchas veces y no han venido, para ver si en esas reuniones que se va a invitar el presidente, a ver si no van a ir el ministro del MOP, el ministro Lidán, el MIBI, para ver si no van a asistir a esa reunión, que va a ser una reunión donde va a estar el presidente de la República y viendo y dándose cuenta del trabajo de cada uno de sus ministros. Así que lo dejo hasta ahí y muchas gracias. Gracias, muy buena idea, señor secretario.